Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, mamá bloguera de Mami al Rescate y miembro del Team Bloggers de Mamá Feliz. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes decorar tus dulces en casa. Mamis, por ejemplo, yo les recomiendo que siempre, antes de todo, deben elegir el tema. En este caso, te vamos a mostrar un tema para niña, Hello Kitty. Por ejemplo, debes siempre conseguir todas las herramientas para hacer, por ejemplo, galletitas, ¿no? Esos son los moldes de Hello Kitty. Acá, por ejemplo, tenemos los pirotines, ¿no? Para poder definir, obviamente, la temática en este caso, ¿no? Por ejemplo, hoy día les voy a enseñar cómo pueden personalizar sus dulces. Aquí, por ejemplo, tenemos un beso de moza, ¿no? Con un tag, de repente le podemos colocar algún tag en especial, ya sea con el nombre y todo, ¿no? Para eso necesitamos tener al alcance estas envolturas, donde puedes aquí colocar el beso de moza y lo puedes simplemente forrar, ¿no? Y ayudarte de unos sellitos de seguridad como esos de aquí. Al igual por ejemplo, de marshmallows, siempre es bueno conseguir unos empaques bonitos, ¿no? Para que puedas tener una buena presentación sobre todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un empaque negrito. Hemos hecho un juego bonito para ese tema de Hello Kitty. Simplemente puedes colocar acá los marshmallows dentro, ¿no? Y ya puedes envolverlos con cintas. Y siempre bueno, personalizarlos, ¿no? Debes tener, por ejemplo, stickers, usar este papel sticker para de esta manera tú puedas dar una buena presentación. Mamis, también es muy importante tener compotas de fruta, sobre todo si es para cumpleaños de niños, ¿no? Y esto lo puedes personalizar, simplemente puedes usar papel bone sticker, ¿no? Como acá pueden ver, cortarlo, ¿no? Y hacer esta presentación. También para la sorpresa de nuestros pequeños podemos usar bolsitas craft, ¿no? Como este caso. Y también podemos, para colocar de repente algún tag, podemos colocar el diseño, ¿no es cierto?, con el nombre de la pequeña. De esta manera ya estarían ya las bolsitas personalizadas. Bueno, mamis, espero que puedan aplicar todos esos tips con sus pequeños. Ya saben que pueden visitar la página Mamá Feliz o también mi blog, que es mamialrescate.com. Nos vemos.